You won't Saudíos del planeta de no, Yo soy Sierra Gato. Me gusta el cereal. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde va a estar viendo pues un Ted Story Pack de Minecraft. Antes de empezar con el video y estarles explicando que te agrega este Ted Story Pack, acá abajo en la descripción tendrán un nuevo canal que está dedicado solamente a Ted Sture Packs con música. Subo Ted Sture Packs solo que no comento. Solo son músicas, son como de 3 minutos máximo que dura una canción. Es lo que dura el video. Así que si tú quieres estar viendo más Ted Story Packs más suculentos pues ve acá abajo en la descripción y suscríbete a ese canal seguramente puede que esté subiendo los sets de repacks que me enviaron eh, que les pedí ahí pero pues primero voy a ver el apoyo el apoyo más bien si se suscriben o si no se suscriben o si hay visitas o no hay visitas depende de eso lo voy a estar subiendo pero bueno si no vamos a seguir subiendo los sets de repacks aquí los que me enviaron obviamente en el otro canal voy a estar subiendo pues de los que estén subiendo los youtubers o algo así o que estén encontrando por ahí no vamos a empezar con con la review de este texture pack que sería el que nos envió nuestro compañero y a ver cómo se llamaba Heads on Play que es el que nos lo envió no aquí como ven, vamos a ver el menú de survival como ven no cambia nada solo eso sí cambia en modo eh, pues se ve todo transparente. Es algo incómodo esto. No me gusta a mí. Pero pues puede que a bastante gente que esté en el canal le guste este menú. Pero a mí no me gusta porque no se ven las rayitas y pues como que me confundo. Vamos a venirnos al creativo. Y vamos a ver primero que nada la comida que nos está agregando. Si ya se dieron cuenta el puntero pues está bastante pequeño. Está bastante... Bastante bien para estar jugando PvP. ¿no? Aquí como ven sería la comida. Es un poco más detallada la normal de Minecraft. No cambia mucho. Eh, solo es un poco, como les digo, un poco más detallada. Eh, a lo que estamos acostumbrados en Minecraft. Acá la manzana normal, como ven, es una manzana bastante bonita. Eh, acá la manzana dorada que igualmente parece como que una estrella, algo así le, le diría yo. Y vamos a dejarlo aquí. Por cierto, el Texture Pack me dijo que le, solo le modificó algunas cosas. Lo agarró por default de un Texture Pack, no no me dijo cuál, pero eh, solo le cambió algunas cosas que serían el menú, las espadas y algunos bloques, creo yo. Y el Texture Pack es 6x. Por... No, 8x8. 8. Ja. Es 8x8, el texture repaga. Nos venimos para acá y vamos a estar viendo acá todo el menú, ¿no? Como ven, las texturas es 8x8. Luego luego se ven las calidades y de qué se refiere a que sea 8x8. Si es que tú no sabes, es de que, pues obviamente no vas a tener mucho lag en tu mundo Minecraftiano. Aquí, como ven, tendremos la esmeralda, la en el diamante, el oro, el hierro y el carbón, que pues sus texturas son muy simples, ¿no? Acá el cofre trampa, el yunque. El, el horno, eh, la mesa de crafteo, como ven todo está en transparente, todo está bastante bien para estar jugando PvP. Y por último vamos a irnos a... No, 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 sí, los bloques nos faltan. Las armaduras y las espadas, ¿no? Vamos a venirnos para acá, como ven el cielo es custom. Se ve bastante bien, creo que el cielo de día no cambia. Vamos a ponerlo de día. Time Set Day. Eh, no cambia, creo. Ah, no, sí que cambia. Como ven, es custom. Está bastante genial. Hasta tiene un arco iris. Está muy, muy, muy bonito el cielo. Vamos a ver estas bonitas espadas que serían. Estas, como ven, pues eh, están bastante simplonas. Pero, pues, como les digo. Está bonito, está bonita las espadas igualmente, la de hierro y por último la de diamante y en el POP se verían de esta manera. Está, están bastante bien las espadas, no hay que quejarse. Acá la armadura no cambia. Esta armadura como que. Como que sí, como que tiene unos pequeños detalles más a fondo. O sea, como que unas texturas mejores. La de hierro. La de diamante más bien sí que cambia. Y como ven, es una armadura de diamante, pero como con un color eh, azul fuerte, acá la de hierro. Y por último, esta igualmente pues cambia un poquito. Aquí tenemos la Ender Pearl. Que como ven no es animada. La vuelta la de nieve. Las manzanas. La caña. Pues es igualmente. Como que. Como que un poco menos detallada que la normal de Minecraft. Ya que pues el Tetus Repack es 8x8. Aquí tendremos el mechero. Que tiene una pequeña animación y tendríamos acá el arco que pues es un arco simplón solo que eso sí si se fijan está muy diferente al de Minecraft y cuando o sea está muy diferente al de Minecraft aquí veríamos las partículas de, de las pociones son como que un un tornado algo así un remolino y pues aquí tendremos por último la lavita que sería esta no y bueno pues es lo que te agrega el Texture Pack recuerden que acá abajo en la descripción tienen como les digo el canal de Texture Pack que hay que ahí estoy subiendo texture packs de vez en cuando y pues más seguido que en este canal E igualmente tienen el canal y el twitter de nuestro compañero que hizo este texture pack Espero y lo vayan y lo apoyen ya que de esto trata esta serie Que sería eh, el apoyo hacia los demás canales igualmente que ellos manden sus texture packs, ¿no? Acá abajo en la descripción igualmente tienen el enlace del, ca del canal del texture pack Para que vayan y lo descarguen que está bastante bonito el texture pack A los ojos está muy muy bonito como ven se bastante bien hasta el agua, ¿no? Y bueno, pues eso era todo. Recuerden que acá abajo tienen mi Twitter y mi Facebook y nos vemos en un siguiente video. Un saludo a todos y adiós.